La cachimba. La cachimba. La cachimba. Por El Iluminado. Sepultura. Hoy se dará sepultura al Instituto Electoral y se inicia una nueva etapa en la democracia en México con el nacimiento del Instituto Nacional Electoral. Tomará posesión como nuevo presidente del Consejo Lorenzo Córdoba Vianello, quien por cierto es de tendencia izquierdista, y entre los consejeros estarán dos duranguenses, Adriana Margarita Favela Herrera, quien estará en el cargo por 9 años, y Beatriz Eugenia Galindo por 3 años. Maestro. Hay que recordar que las nuevas consejeras del INE iniciaron hace 20 años en la actividad electoral, Betty como juez instructora y Adriana como secretaria de estudio, y cuenta en la Sala Durango del Tribunal Federal Electoral, que tenía jurisdicción en 9 estados. Ellas formaban parte del equipo que conformó Juan Ángel Chávez Ramírez, hoy magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Escuela. Pero el caso de las ahora consejeras del Instituto Nacional Electoral no es el único de quienes se formaron en ese tiempo en el equipo de Juan Ángel Chávez. También integraban su equipo Carlos Carmona, quien fue magistrado del Tribunal Colegiado del Circuito en Ciudad Juárez, además de secretario general y magistrado en el Poder Judicial de Durango. Susana Carmona González, quien fue magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito en Durango. Gerardo Gallegos, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia. Y José Luis Carrillo, quien fue magistrado presidente de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral y también fue procurador de justicia. Equipo. Más personalidades que formaban parte del equipo y luego ocuparon cargos relevantes fueron Georgina Reyes Escalera, quien fue magistrada del Tribunal Federal Electoral en Monterrey, Luis Celis Porras, procurador de justicia, José Refugio García, presidente del Consejo Estatal Electoral, Oliverio Reza Cuellar, secretario general de gobierno, y Yadira Narváez de Mojica, directora de la Unidad de Apoyo Tecnológico en la Sala del Tribunal Federal Electoral, por mencionar algunos nombres. Tierra. Ya se hacen los preparativos para que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra cambie de nombre y tenga más funciones. Se llamará Instituto Nacional de Suelos Sustentables y, además de la regularización de predios, tendrá atribuciones para comprar reservas federales y para lotificar a fin de que los municipios crezcan de manera ordenada. Faltará que también tengan los recursos para poder comprar las reservas. ¡Debate! El PAN se prepara, pero también desde el resto de los partidos y buena parte de la sociedad interesada en política, para el debate que se celebrará el próximo día 29 de abril entre los aspirantes a la dirigencia nacional panista Gustavo Madero y Ernesto Cordero, por una parte porque podría ser un verdadero debate político, de esos que no se han visto en México por ser solo entre dos y en un formato abierto, pero también porque así como va la campaña, podrían darse hasta con la cubeta.